En la Escuela Manuel Muñoz Cedeño se consolidan estudios del programa para instructores de arte. Prestigiosos pedagogos contribuyen allí a consolidar conocimientos relacionados con ese significativo quehacer. La importancia fundamental radica en que van a establecer un nivel de contacto con las personas con las que se relacionen, de manera tal que apuntan al desarrollo humano de los mismos. La labor humanista que le corresponde al instructor de arte no puede hacerse desde otra profesión. No puede hacerlo un promotor, no puede hacerlo un artista, no puede hacerlo otra persona. El instructor tiene la misión de llegar al alma del pueblo, a lo más profundo, y hacerlo con un altísimo nivel de profesionalidad. En Granma cursan estudios de esa carrera 40 jóvenes provenientes de todos los municipios del territorio. Ellos se preparan en las especialidades de música, danza y teatro. Luego de 4 años prestarán servicios en casas de cultura y centros estudiantiles. Cuando yo era pequeña no tuve alguien que me instruyera desde un principio y me gustaría hacerlo. Me gusta bastante como que enseñarle las cosas que hago, el mundo de la danza, a las demás personas para que lo vean de la manera que yo lo veo o de la manera que ellos lo quieran ver. Bueno, mi objetivo es superarme, ser actriz, participar en las novelas, enseñar a los niños. Y me gustaría un futuro a aquellas personas que se sienten incómodas porque creen que no tienen sus capacidades para bailar. Me gustaría enseñarla e introducirla a ese mundo porque es muy bonito. Es muy lindo estar en un escenario y transmitir palabras, sentimientos y un montón de cosas muy lindas a través de tu cuerpo. Siempre me ha gustado, me ha llamado la atención aquellos actores en las novelas, es que es algo muy especial para mí y además, gracias a ser instructora, puedo impartirle a los niños y a las demás personas lo que puedo hacer. Los instructores de arte, nadie lo duda, cumplen un rol esencial en la sociedad. En su magisterio va la sabia nutricia que toda nación anhela. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.